¿Qué tal, queridos amigos? Muy buen día para todos ustedes. A partir de este momento comienza una nueva edición de Campo Directo en este fin de semana del mes de junio, hoy sábado 22, con la mejor información de nuestro sector agropecuario. Si les parece, comenzamos presentando los principales titulares que desarrollaremos en nuestro programa y a nuestros auspiciantes. Nuevos sistemas de gestión ganadera. Conocer con precisión a cada animal. Me da una información y lo que hacemos es balance productivo. Después el empresario le pone número ese. No hay un animal ideal para el feedlot. O sea, el ideal es que mejor rentabilidad me da. Más testimonios sobre la ganadería cordobesa en la pasada jornada de AgroVoz. Más allá de los stock o no, Córdoba de por sí es una mesa servida para agregar valor. Entonces significa esto de que podemos agregar valores en carne muy grandes, como lo estamos haciendo. De la mano del ingeniero Pablo Catani, inauguramos el nuevo espacio forrajero en Campo Directo. Los colegas nos llaman y nos preguntan, ¿podemos hacer grano húmedo y no partirlo? La respuesta técnicamente correcta es sí, sí se puede hacer. Participamos del lanzamiento comercial de la línea de maíces Don Mario en su representante zonal Catania Hermanos. Todas las opciones para una excelente campaña. Hoy, pesificarte, comprar pesificado a 44 pesos para poder vender dolarizado el año que viene a un dólar que tiene una expectativa de arriba de 68 pesos. Pasó el Congreso Internacional de Trigo en Córdoba, el mayor evento del agro en nuestra provincia. Y la verdad que en el trigo es muy fuerte, pasar de casi duplicar la producción hace no muchos años, teníamos el trigo más caro del mundo porque nos habíamos mandado una macana con el cierre de las exportaciones, a estar en casi 20 millones de toneladas. Excelente despliegue de maquinarias agrícolas en Rafael García, pulverización, siembra y tractores, en una jornada a puro campo. Yo creo que estaba un poco sorprendida porque primero arrancamos haciendo una siembra normal con 6 kilómetros y después sembró como siembra Manuel siempre a 11 kilómetros por hora. Él hace 100 hectáreas por día, o sea, realmente muy, muy satisfecho todo. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, comenzamos a desarrollar nuestro programa hoy desde el ingreso sobre Ruta 5 a la ciudad de Altagracia. Nos vamos por unos instantes a Río Cuarto porque se realizó el seminario regional del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En esa oportunidad tuvimos la posibilidad de dialogar con el ingeniero agrónomo Gustavo Sueldo de la consultora Agro Sin Fronteras. A él le consultamos sobre el tema que presentó en Río Cuarto, los nuevos sistemas de gestión ganaderas, principalmente en modelos de feedlot, y conocer con precisión a cada animal. La palabra del ingeniero Sueldo. Presenta La Amarok, es el motor del campo. Autohaus. Volkswagen, desde siempre. El tema es manejo de la información para mejorar los ingresos y disminuir gastos, o sea, para mejorar el resultado económico de las empresas. Básicamente yo trabajo en feedlot. Entonces, ¿cuál es el desafío y cuál es el mensaje? Siempre tomamos decisiones con información o sin información. Lo importante es tener información y el desafío es tener información precisa. ¿Qué información precisa? No es los promedios de las ganancias de peso y de la eficiencia de conversión, sino tener trazabilidad individual de los animales que pasan. Hoy se hace poco. Se hace poco, pero viene creciendo.
Viene creciendo, los últimos dos años, tres años, ha crecido exponencialmente. Entonces, para eso, esa información me da una información muy precisa para identificar qué está pasando productivamente con los animales dentro de los feedlots, en función de origen de los animales, peso de ingreso, tiempo de estadía, dietas, raza de animal, entonces estado de los animales, me da una información y lo que hacemos es balance productivo. Después el empresario le pone número ese. No hay un animal ideal para el feedlot. O sea, el ideal es que mejor rentabilidad me da. Entonces, como los precios relativos van variando, a veces me conviene uno, a veces me conviene otro. ¿Depende más del manejo que del tipo de animal, entonces? Depende del manejo que yo haga. O sea, el tipo de, cuando yo meto un animal en un sistema y sé cómo se comporta un tipo de animal, y al manejo que yo tenga, ¿tá? Yo puedo decir, bueno, a eso le pongo números, y como los precios relativos son cambiantes, hoy me conviene este tipo, no sé, uno hablando de 180 kilos, meter en el filo, y a lo mejor dentro de seis meses me conviene un Angus de 220 kilos. ¿Se puede llamar ganadería de precisión a esto? Sí, precisión en la información. Yo necesito información, ¿para qué? Para tomar una decisión para que me lleve una acción. Para eso necesito información. Entonces tengo que ser muy prolijo de eso. Hay tecnología hoy para hacer, o sea, si tengo poco animal lo puedo llevar a mano, en una planilla, y en un Excel hay software y hay programa de análisis estadístico. Entonces, nosotros llegamos hasta el nivel de programa de análisis estadístico porque tenemos muchos datos de los clientes nuestros. Nosotros más o menos por año analizamos 150.000 caravanas. Cuando tenés 10 datos por cada animal, tenés 1,5 millones de datos. O sea, eso es muy potente porque uno va estratificando por fecha de ingreso, por peso de ingreso, por estado, por renta, a quién se lo compramos. ¿Tá? Entonces, hoy tenemos aplicaciones y sistemas que nos acompañan en esto. Sí, sí, tecnología probada, sí, sí, sí. ¿Te parece que falta, ya que estás vos en este rubro, te parece que falta más capacitación en este sentido? Sí, o sea, cuatro premisas para que esto funcione. Si no cumplo con una de las cuatro, yo siempre digo no lo hagas. ¿Está bien? ¿Cuáles son las premisas? Una, tener los sistemas, ¿está bien? Que eso es lo más fácil porque lo compro y son en valor relativo económico en función de el dinero que manejo en explotación de un feedlot, ¿está? Eso es lo fácil. Segundo, que el más importante, la persona que opera todo eso, que toma la información, la registra y la procesa, ¿está? Esa persona, la segunda premisa, me tiene que hacer un informe, que el informe tiene que estar adecuado a mi objetivo como empresa para ver qué quiero ver, ¿está? Y cuarto, el empresario que lea el informe y tome decisiones en función de eso. ¿Está bien? Si no cumplo una de esas cuatro, no lo tengo que hacer. El cuello de botella es que le cuesta al empresario, o sea, te compra los instrumentos, y hay que tener una persona, ya sea una cierta envergadura para arriba de un feedlot, que dedicación exclusiva a eso. ¿Está bien? ¿Hay otros países que están avanzados en esto? En lo que es caravana electrónica, hay países como Uruguay y Chile que son obligatorias. Está trazado, la caravana es distinta a la nuestra porque el animal cuando nace se le pone esa caravana y hasta el día que se va y ese número no se repite. Las nuestras de forma son igual, pero nosotros las podemos recuperar y puedo usar en otro animal porque no es obligatorio, ¿tá? Es solamente para el uso interno. ¿Cuál es lo ideal? Yo soy el defensor de que todo el país, como en Chile y en Uruguay, tiene que estar trazado. ¿Tá? ¿Es posible? Es posible, es una decisión política, nada más. Y un proceso que, por lo menos en esos países, uno trabaja ahí, llevo 5 o 6 años. Y en términos de costo no cuesta nada, porque vos pensás que una caravana cuesta más o menos $1.20, ¿está bien? Una vez que vos, porque no es que vas a trazar todo hoy, lo nuevo que van haciendo, lo nuevo, ¿está? Entonces vos te llegas con un tiempo que lo que van haciendo va quedando, las vacas van quedando, las vacas que no tenían caravana se van yendo y te encontrás un tiempo que vos tenés todo caravaneado, ¿está bien? Entonces, eso lleva 5 o 6 años. ¿Cuántos terneros nacen por año? 12 millones de terneros, ahí entre 10 y 12 millones, 14 millones de terneros. A $1 son 14 millones de dólares, en un negocio como es miles de millones de dólares, ¿está bien? Entonces, en valor relativo no es nada. Y eso tiene dos efectos. Un efecto, como tiene Uruguay, que es un país netamente exportador, porque el 70% de su producción la exporta, y nosotros, que es un país que quiere incrementar sus exportaciones, es poder garantizar trazabilidad de los animales, que es una exigencia de a veces de los mercados, sobre todo más exigentes,
Entonces eso es una cuestión, ya que me gustaría los ingresos, me permitiría ingresar a mercados que me están requiriendo eso. Todo ese tipo de cosas empezaba a ver. Y en eso va armando estrategia de negocio, estrategia de compra, estrategia de producción, y de eso se trata esto, ¿no? Y en la ciudad de Córdoba, semanas atrás, también se realizó la jornada ganadera de Agrobos. Tuvimos la posibilidad de dialogar con el secretario de Ganadería de la provincia de Córdoba, el médico veterinario Older Riveri. Toda la movida ganadera hoy, digamos por decirlo de alguna forma, tiene éxito porque la ganadería tiene una movilidad en este momento importante desde el punto de vista de que es noticia por aquello de los de la apertura de la exportación, de los lugares donde vamos a exportar o estamos exportando. Es decir, hay toda una movida que hace de que el ganadero preste atención porque, bueno, son escenarios importantes y nuevos, ¿no? Porque seguimos con indicadores bajos y la exportación se hace fundamentalmente con los excedentes. Y nosotros no tenemos demasiado excedentes. En este momento tenemos una exportación importante a China, pero de vaca. Y debemos trabajar realmente en esta nueva situación, porque si no, no vamos a poder responder convenientemente a lo que necesita el mundo de la producción cárnica argentina. Córdoba en realidad puede responder más rápido que ninguna provincia, por una razón muy simple. Tiene la mesa servida, tiene la producción de granos más importante o de las más importantes del país. Y que yo sepa, los animales para engordar y para ponerse en condiciones necesitan comer justamente lo que nos sobra. Entonces, más allá de los stock o no, Córdoba de por sí es una mesa servida para agregar valor. Entonces, significa esto de que podemos agregar valores en carne muy grandes, como lo estamos haciendo, porque en este momento es lo que está sucediendo. Como todos los sábados, presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero de Jesús María y el cierre de la cotización de la moneda norteamericana. En agronegocios e inversiones, marcamos el camino. BLD, valores que crecen. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 9.900 pesos. Futuro mayo 2020, $248 dólares. Maíz, 7.200 pesos. Futuro julio 2019, $155 dólares. Trigo, $205 dólares. Futuro julio 2019, $205 dólares. Sorgo, 6.950 pesos. Girasol, 9.410 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mira, el remate fue un remate bárbaro, con 1.750 cabezas, unos 650 gordos, de los cuales había mucha vaca. Novillito liviano anduvo muy bien. Yo creo que pasamos la barrera de los 70 con algunos lotes, entre 67 y 70, 71. Después se vendió el novillo un poquito más pesado, en 65, 66, 67 pesos. La vaquillona dentro de los 65 pesos, la más liviana que no había mucha. Y la vaca, te diría, la vaca buena ahí pisando los 48 pesos y lo demás, entre 45 y 46, la vaca pareja. Lo que es vaca manufactura, 42, 43, y la conserva entre 30, 32, 33 pesos. Los toros también, los toros se siguen vendiendo muy bien, dentro de los 50, 55 pesos, casi toda la torada. La invernada, un remate excelente, teníamos una calidad excepcional. Hoy teníamos 250 terneros marca líquida de una sola estancia de acá, que se vendió todo el ternero arriba de los 70 pesos, entre los 73, 74 hasta 78 pesos, que yo te diría que arrastró a todo el remate en general. Muy buen ternero y el remate se manejó ahí, todo dentro, ternero pesado dentro de los 68, 72, 73 pesos. Yo te digo que un gran remate. La cocina de La Rural es cosa seria
En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas, todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347. Y el dólar cerró esta semana a 42 pesos con 30 centavos para la compra, 44 pesos con 30 centavos para la venta. Presentamos la primer pausa publicitaria aquí en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. De la mano del ingeniero Pablo Catani, inauguramos el nuevo espacio forrajero en Campo Directo. Los colegas nos llaman y nos preguntan, ¿podemos hacer grano húmedo y no partirlo? La respuesta técnicamente correcta es sí, sí se puede hacer. Participamos del lanzamiento comercial de la línea de maíces Don Mario en su representante zonal Catani Hermanos. Todas las opciones para una excelente campaña. Hoy, especificarte, comprar especificado a 44 pesos para poder vender dolarizado el año que viene a un dólar que tiene una expectativa de arriba de 68 pesos. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Te golpeaste con unas puertas vaivén, creyendo que era agua, tiraste querosén, te quemaste canchereando con la sartén, o corriste un ganso y aparecieron 100. Un médico en tu celu suena muy bien. Que estemos a tu lado, requete bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención, salud y vos también. No hacer colas ni trámites está de 10. Está bueno encontrarnos hasta en Esquel. Tu credencial en el celu, eso sí que está bien. Sumate a Prevención Salud, elegí bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención Salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Representa en Córdoba Manuel Muani, 0351-153-543-590. ¡Qué buena camioneta! El año pasado me quedé enamorado. Al remate, este año promete. Con el banco vamos a presentar una novedosa línea de créditos. Le estamos poniendo una onda al stand. Se pone en marcha la construcción colectiva más importante del agro argentino. Agroactiva, la muestra que vos armás, la muestra que vos amás. Del 26 al 29 de junio, Armstrong, Santa Fe. Señor productor agropecuario, recuerde que la receta fitosanitaria es ley. Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios. Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. En herramientas para el agro y jardín, Gustavo Clara Repuestos. Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y mini tractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en postventa. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba de Oleomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara Repuestos. En Sinzacate, 03525-402-200. Continuamos desarrollando nuestro programa agropecuario Campo Directo, hoy desde el ingreso sobre Ruta Nacional número 5 a la ciudad de Altagracia. A partir de este programa vamos a presentar un nuevo espacio denominado el Espacio Forrajero a cargo del ingeniero agrónomo Pablo Catani, un lugar para que sus consultas, dudas o propuestas estén interrelacionadas permanentemente con nuestra producción. Presentamos Espacio Forrajero. Presenta el Espacio Forrajero. Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura. Un producto premium diseñado especialmente para la enificación.
distribuidor exclusivo para Latinoamérica, Atados en Red. Mixers verticales Ascanelli, la fuerza de la innovación. GEA, robustez que se siente. Montecor desarrolló una nueva unidad de mezclado y distribución que suma dinamismo al patio de alimentación. Mayor velocidad de mezclado, menor consumo de energía, ahorro de horas hombre. Montecor, soluciones tecnológicas y comerciales para cada productor. Muy buenos días, amigos de Campo Directo. Como ustedes saben, estamos iniciando un nuevo espacio tecnológico para ofrecer una herramienta más a todos ustedes y poder tener mayor cantidad de información al alcance de la mano. Como ustedes saben, esta realidad productiva se viene adaptando, se viene transformando día a día, año a año. Hoy por hoy las empresas empiezan a transformarse de manufactura a empresas tecnológicas, vierten información al mercado, nosotros necesitamos mayor cantidad de herramientas de toma de decisión y mayor cantidad de decisiones a tomar para seguir en un camino tecnológico que nos alcance mayor productividad con disminución de costos. En este ámbito es que les queremos ofrecer un espacio de discusión, un espacio para compartir información técnica, para compartir información de todo tipo que nos ayude en el día a día de la realidad ganadera, de los forrajes conservados, de todo lo que tenga que ver con los forrajes, acompañado por empresas, acompañado por instituciones, para llegar a ustedes con el mayor paquete tecnológico que les solucione día a día la producción pecuaria. Dicho esto, nos posicionamos en mediados de este mes de junio con un invierno que se viene húmedo, con un otoño que ha sido bastante llovedor y nos encontramos con la problemática de gente de Jesús María y alrededores, por ejemplo, que nos han estado preguntando qué hacer con la cosecha del maíz. Hoy no estamos logrando los puntos de humedad como para mandar a planta, no lo estamos pudiendo secar bien. No han caído las primeras heladas, todavía sigue lloviendo y nos encontramos con poca capacidad de trabajo para cosechar el maíz. Lo ideal que es sumarle valor, transformarlo en carne, pero los colegas nos llaman y nos preguntan, ¿podemos hacer grano húmedo y no partirlo? La respuesta técnicamente correcta es sí, sí se puede hacer. Si ustedes están apurados, si no tienen máquina, si los corre el tiempo, si los corre el lote, pueden cosechar el maíz. Con más de 24 puntos de humedad, trataría de no exceder los 32, 33 puntos de humedad para obtener una buena acumulación de almidón en grano y tener una buena energía disponible para las dietas. Pero lo que sí recomendaría es que el tiempo no nos corra. Partamos el grano ahora, antes de embolsarlo o en el proceso de embolsarlo, por más que nos disminuya la capacidad de trabajo de la cosechadora. ¿Por qué? Porque si hacemos silo de grano húmedo y no lo partimos, nos va a correr el tiempo en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, cuando estemos con los encierros a corral a full, cuando ya tengamos una época más llovedora, estemos arreglando caminos, estemos preparando raciones, y es mejor partir el grano ahora, asegurar compactación, la fermentación va a ser buena de todos modos, pero ahorrar carga horaria y ahorrar presión a nuestro personal en la preparación de las raciones para poner toda la inteligencia y toda la atención en la preparación de la ración y no en el trabajo automático del día a día que hoy lo podríamos estar solucionando con una máquina diferente y con un poco más de tiempo. Para que ustedes se puedan comunicar con nosotros a través de las redes sociales, a través de los teléfonos y todos los canales de comunicación de Campo Directo, los invitamos a que sean partícipes de este micro, que nos envíen cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus problemas técnicos, cuáles son sus solicitudes. Así, en un próximo encuentro, le podemos llevar una solución precisa, concreta, de aplicación diaria a su establecimiento y entre todos podemos constituir una red que ayude a crecer el negocio de la ganadería y el forraje conservado. Y ahora nos dirigimos hasta Montecristo porque la firma Cattaneo Hermanos, representante de YPF Agro para el centro de la provincia de Córdoba y de Semillas Don Mario, presentaron las nuevas condiciones comerciales de maíz Don Mario.
queríamos invitar a los productores para que conozcan no solamente la tecnología, sino las condiciones comerciales directamente de la mano de Don Mario, ya que bueno, ahora Don Mario está usando nuestro canal de red comercial de los YPF Agro a nivel país, y estamos llegando a los productores directamente. Productor Don Mario, nosotros somos como intermediarios en este sentido. Don Mario tiene un handicap, un plus más, así que estamos aprovechando esos momentos, porque en Córdoba se demora un poquito más la cosecha, así que Don Mario entendió eso y le dio la oportunidad a los productores de tener un tiempito más para pensar, para tomar posición en los precios pre-campaña, que son favorables. Bueno, en primer lugar, gracias por asistir, gracias, muchísimas gracias a la gente de Cataño Hermano, distribuidor nuestro acá en la zona. Lo que vengo a presentar hoy, más que nada, además de los híbridos y de la situación en la que se puede aplicar y demás, la fecha tardía para la zona centro y norte de Córdoba, es presentar las condiciones comerciales que brindamos, con dos o tres opciones muy interesantes que demuestran que estamos muy competitivos en el mercado y ofrecemos, para diferenciarnos, lo que es la tasa en pesos a un año con el 30% a través de la SGR nuestra. Como principal opción, digamos, hoy tenemos que, sobre la lista que presentamos en la calle, arrancamos con un 5% de descuento por tratarse de pre-campaña. A eso se le puede adicionar un 5% extra de descuento cuando es un pago corto con cheque contado, o también con un canje a julio. Que cuando hablamos de Córdoba, Centro Norte, por ahí julio se queda un poco corto, pero remarco que no somos inflexibles, sino que nos podemos estirar, todo se habla. Y después la condición que está pegando muchísimo, con la que estamos cerrando muchísimos negocios, es la especificación. La idea que yo quería dejar plasmada y que le transmití a los productores es hoy especificarte, comprar especificado a 44 pesos para poder vender dolarizado el año que viene a un dólar que tiene una expectativa de arriba de 68 pesos. Entonces, congelar hoy en pesos para vender dolarizado y encima dejar un cheque y vos poder hacer con tu grano lo que vos quieras, es una opción que pega bastante, que está funcionando. Y hoy que el dólar está más estable, es una excelente oportunidad para comprar. Para mí es el momento. Es el momento para calzarse con 44 pesos y manejarse mucho con el ROFEX. Lo que tratamos nosotros es de transmitir al productor que hay herramientas que están al alcance de todo el mundo para tener perspectivas de mercado. Nosotros estamos haciendo hincapié en dos híbridos principalmente para fecha tardía acá en el centro norte de Córdoba. Uno que está muy instalado, que tiene sobradas demostraciones, que es el 2771 en su versión BT Triple Pro, con fortaleza de caña, excelente comportamiento ante tizón. Y por otro lado, ya apuntando con un esquema un poquito más ambicioso, el 2772 con mejor potencial de rendimiento, que se adaptaría más a esquemas que tienen un paquete tecnológico, que son campos que vienen de desarrollo de buena rotación, que van a mejorar un poco la densidad de siembra y que apuntan a rendimientos para pelear ahí arriba con los mejores híbridos del mercado. Nosotros lo que hacemos es, también tenemos un calador, un calador incorporado en nuestra camioneta, un hidráulico, que hacemos muestras de fertilidad de suelo y de agua útil. Llegamos hasta 1,80 m. O sea que hacemos todos los análisis químicos de fertilidad, nos estamos capacitando permanentemente para poder leer esos análisis, poder hacer un buen diagnóstico y, de acuerdo al diagnóstico, después recomendar y hacer la mezcla, fabricar nosotros acá en nuestras instalaciones la mezcla ideal para cada ambiente en particular. Inclusive en un mismo campo, en un mismo lote, se puede dividir por ambientes de acuerdo a cada campo, cómo haya rendido, cuál sea el índice verde que tenga, si el productor tiene la tecnología, se puede fertilizar también por ambiente. Estamos a pocos días de Agroactiva 2019, YPF tendrá una presencia muy importante en esta mega muestra. Ustedes van a acompañar a YPF a llevar productores a Armstrong. Sí, estamos saliendo el día viernes para la muestra con productores amigos que ya están sumándose a nuestro ómnibus que hacemos todos los años. Eso ya es tradicional para Cataño.
Los llevamos todo el día, pasamos una jornada linda, los hacemos recorrer las instalaciones y volvemos a la noche. Rindes históricos en la cosecha de soja cordobesa. La cosecha de soja 2018-19 finalizó en todo el territorio de Córdoba con rendimientos que figuran entre los mejores desde que se relevan estos datos en el ciclo 2003-2004. Según un informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en la zona núcleo los rindes fueron los mejores de las últimas 15 campañas. En el centro-norte, los segundos más altos, y en el sur también fueron superiores al promedio histórico. Disminuye la brecha de precios entre productores y consumidores. Según el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, se achicó levemente la brecha entre los valores recibidos por el productor y lo abonado por el consumidor. En promedio, los consumidores pagaron 5,26 veces más de lo que cobró el productor por sus productos en sus campos, cuando en abril la diferencia fue de 5,56 veces. De los 25 productos relevados, en 17 bajaron las brechas y en 8 subieron, lo que explica la mejora del indicador. Otra breve pausa en Campo Directo desde Altagracia. Ya volvemos con estos temas. Pasó el Congreso Internacional de Trigo en Córdoba, el mayor evento del agro en nuestra provincia. Y la verdad que en el trigo es muy fuerte, pasar de casi duplicar la producción hace no muchos años, teníamos el trigo más caro del mundo porque nos habíamos mandado una macana con el cierre de las exportaciones, a estar en casi 20 millones de toneladas. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Representa en Córdoba Manuel Muani, 0351-153-543-590. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Oscar Pemán y Asociados, 50 años sembrando Pemán. 50 años sembrando confianza. Más de 3 décadas de experiencia en siembra directa y labranza cero. Exportamos con presencia en 11 países alrededor del mundo. Sembradoras BTI Agri. Desarrollamos una amplia gama de modelos y tamaños con adaptaciones a distintas superficies y necesidades. BTI Agri. Tecnología para potenciar la agricultura. Pasó la cosecha y es momento de disfrutar de tanto esfuerzo. Llévate una Amarok con la financiación más competitiva del mercado. Tasa 0% en dólares y 20% en pesos. La Amarok es el motor del campo. Subite a una. Autohaus, Volkswagen, desde siempre. A partir de este momento comenzamos a desarrollar el tercer bloque de Campo Directo, hoy desde el ingreso a la localidad de Altagracia. Ustedes bien saben, pasó uno de los eventos más importantes en la provincia de Córdoba, como lo fue el Congreso Internacional de Trigo, Trigar 2019. La palabra en esta oportunidad del presidente del SENASA, el ingeniero Ricardo Negri. Auspicia, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos.
La verdad, muy contento porque, primero, porque esto surgió de una conversación mate a mate en Leones, y hoy es una realidad. Y hoy es una realidad, y lo que más me encuentro, además de encontrarme con amigos y con gente de toda la industria, lo que me encuentro es buena onda. Así que muy contento. Y la verdad que en el trigo es muy fuerte pasar de casi duplicar la producción hace no muchos años. Teníamos el trigo más caro del mundo porque nos habíamos mandado una macana con el cierre de las exportaciones a estar en casi 20 millones de toneladas. Parece un sueño, pero es realidad, y lo hicimos todo lo que estamos acá. Funcionarios, productores, bolsa, insumeros, contratistas, exportadores, molineros, todo. Y a ver, el trigo tiene una, a ver, más allá de tener una cosecha, una superficie estimada de 6 millones de hectáreas, mueve en un momento del año que no mueven otros, no solo los derivados, sino que además es importante porque cuando hacíamos poco trigo, los contratistas en el invierno no cosechar y nada para hacer. Entonces, lo mismo pasa con los contratistas, con los camioneros, con los molineros, con todo. A ver, eso es financieramente también para el productor, para corte el año. Para, y llega para las fiestas. Entonces, es para todo, en eso es para todos. Y en eso me parece importantísimo acordarse de dónde vinimos. O sea, vemos para atrás y a ver, el trigo tenía retenciones y tenía cupos a las exportaciones, con lo cual el productor recibía la mitad de lo que recibía un colega uruguayo, y eso nos llevó a una serie de macanas muy, muy grandes. No nos olvidemos de eso cuando pensamos hacia dónde queremos ir. También en el marco de Trigar 2019, la compañía UPL Argentina lanzó una nueva imagen y presentó un nuevo producto llamado Tridium. Bueno, estamos muy contentos en primer lugar, y eso es un dato no menor porque el contexto no ayuda, ¿no? Pero estamos muy contentos porque el día de ayer tuvimos lo que nosotros denominamos el Flag Day, que es como nuestro día bandera, en el cual se hizo la develación de la nueva imagen de la empresa y del nuevo logo, que básicamente lo que hace es sintetizar todo lo que es la cultura que queremos tener, todos los valores, la misión, la visión, la forma en la que queremos desempeñarnos nosotros y cómo vamos a hacer todo eso. Todo eso se termina sintetizando en un logo. Entonces el ejercicio es muy interesante. Además es un logo que es dinámico, se mueve, lo cual es todo un desafío después para todo lo donde hay que poner el logo, ¿no? Pero me pareció sumamente interesante y sobre todo la confirmación del propósito que nosotros tenemos. El propósito es lo que nos lleva, el por qué hacemos las cosas que hacemos. Y nuestro objetivo fundamental es poder darle sustentabilidad a los sistemas de producción de alimentos. Nosotros nos vemos como una gran red o el sistema o perteneciente, nosotros nos vemos como perteneciente a esta gran red que es el sistema de producción de alimentos. Pero nosotros creemos que con el borde o los límites tradicionales que nosotros siempre trabajamos, no vamos a poder apuntar a este objetivo que nos hemos planteado, y por eso hemos definido el concepto de Open Ag, que básicamente lo que busca es generar relaciones en todo el sistema productivo de alimentos. Más allá de que nosotros estemos involucrados o no, pero el facilitar todos esos sectores y ponerle el prisma de la sustentabilidad es fundamental. Entonces, al final lo que tenemos que entender es que el productor tiene un problema, y ese problema le complejiza la vida, que es el tema de solucionar, por ejemplo, el tema de las malezas. Bueno, ¿cómo le vamos a dar una solución que para él sea transparente y que él la aplique y le solucione la vida y que se preocupe a otra cosa que es producir? Tridium es una nueva solución para el control de enfermedades en trigo. Es un fungicida, nosotros decimos único, es una triple mezcla con uno de los componentes, uno de los ingredientes activos, es un fungicida multisitio, lo que hace que el riesgo de aparición de resistencias por el uso, digamos, recurrente o sucesivo de fungicida se vea mitigado, disminuido, ¿no? Realmente nosotros creemos hoy que es importante anticiparse a estas situaciones de resistencia. Lo hemos vivido los últimos años con el tema de malezas resistentes, donde ha ido incrementándose sustancialmente las resistencias, los biotipos resistentes que aparecían todos los años a nuevos modos de acción. Y en ese sentido, si bien el tema sanitario afortunadamente todavía no está siendo un tema
tan importante, vemos que hay un riesgo que en el corto plazo pueda acontecer. Entonces, Tridium es una excelente herramienta para considerar en estas estrategias de control sanitario, de control de hongos en el cultivo de trigo. Producto próximamente también va a tener registro en cebada. Y bueno, y es esto, y es tratar de anticiparse a un riesgo potencial que hoy existe, el tema de las resistencias a distintos modos de acción fungicida. Y Tridium va a ser una muy buena herramienta para considerar en estos programas, ¿no? Siempre es muy importante hacer un monitoreo y hacer una muy buena recomendación de uso del producto para tener el mayor beneficio, el mayor retorno de la inversión, ¿no? Generalmente, los fungicidas, en el caso particular de Tridium, se aplica a primeros síntomas. Tenemos que ver, evaluar muy bien los técnicos el porcentaje de incidencia que tenemos de las enfermedades, sobre todo de lo que es roya amarilla, roya anaranjada y de mancha amarilla, y a partir de ahí hacer la intervención con esa aplicación. Así que cuando se logran esas aplicaciones tempranas, las respuestas en rendimiento son muy importantes y el productor sabemos que apuesta a adoptar este tipo de práctica, o ya vio la respuesta en el pasado en kilos de hacer un buen programa de control de enfermedades, ¿no? Los problemas que tienen hoy día nuestros clientes son problemas de hoy, son urgentes hoy. Entonces ese sentido de urgencia lo queremos transmitir. Para eso necesitamos tener una empresa que sea ágil, que esté enfocada a los clientes y que tenga este concepto, una visión de cómo hacerlo. Nosotros creemos que en los próximos 5 o 10 años va a ser la forma de hacer los negocios, pero creemos que tenemos que partir ahora para poder sustentarnos en el tiempo y llegar a donde queremos llegar. Finalmente compartimos un momento con nuestros amigos de Nufarm, presentes en Trigar 2019. La verdad que sí, decidimos participar como sponsor de este congreso, primer congreso que realmente generó mucha expectativa y creo que está dando la talla. La convocatoria es muy buena, las charlas son excelentes, así que, y el despliegue la verdad que es muy muy interesante. Nufarm es una compañía australiana, una compañía de agroquímicos. Y la verdad que si bien nosotros participamos quizás en un eslabón de la cadena, más al inicio en la parte de producción, nos pareció muy interesante el hecho de no quedarnos con la foto, ¿no?, en donde nosotros siempre nos desenvolvemos, sino también poder participar en la integridad de todo el proceso que lleva hoy, en este caso, la producción de trigo. Quedarnos con la película completa. Y bueno, la verdad que nos pareció muy importante participar, fomentar la participación y también traer las novedades que tenemos como compañía, ¿no?, acá al Congreso. Dual Salt es una tecnología que es propia de Nufarm, que se desarrolló acá en Argentina, y es una tecnología que está presente hoy en tres productos: en glifosato, en nuestro Credit Full, en Dicamba, en nuestro Canva Full, y en 2,4-D, que es nuestro Weeder Full. Es una tecnología superadora en términos principalmente de compatibilidad, en términos de volatilidad y de eficacia en los productos. La verdad que no solamente tiene un impacto muy importante en lo que es la eficacia a través del control, sino también en lo que es la seguridad, porque te reduce la volatilización, no solamente para quienes lo operan, sino para todos los intervinientes del sector. La verdad que no podemos desconocer que la actividad se desenvuelve en un contexto que es un tanto incierto, pero nosotros tenemos herramientas, estamos tratando de acercar herramientas al productor para que justamente pueda aprovechar, tomar posición de los productos ahora, poder realizar su planificación y ya alargar la siembra con todo su sistema y su esquema de rotación planificado, con los insumos que va a necesitar, y simplemente focalizarse en sembrar y producir. El tercer torneo de Pato Copa Centro del País, previsto para el pasado fin de semana en la Sociedad Rural de Jesús María, se reprogramó para hoy y mañana a raíz de las condiciones climáticas. La entrada es libre y sin cargo y habrá sorpresas y destacados premios para los equipos ganadores. Se acerca Agroactiva 2019. Del 26 al 29 del corriente tendrá lugar en Armstrong la edición 25 de la mega muestra de alcance nacional e internacional. La presencia de empresas, visitantes, representantes de diversas naciones y espacios específicos para quienes lleguen del exterior harán de Agroactiva una verdadera exposición mundial. Y antes de irnos a una nueva pausa en Campo Directo, les comentamos que la firma Maisco estará presente en Agroactiva 2019. Esta empresa líder en cabezales presentará en esta mega exposición
su nuevo Draper DM200F Performance, una versión superadora del DM100. Este nuevo equipo ofrece un mejor copiado de terreno, sencillez en el control de los parámetros de operación con la nueva pantalla táctil y menos costos de mantenimiento. El DM200F Performance cuenta con un diseño innovador de puntera lateral que maximiza los resultados, un renovado sistema de transmisión que aumenta la vida útil del equipo, una nueva lona central que brinda mayor duración, un nuevo sistema de guía de lona lateral, un nuevo sistema electrónico con pantalla multifunción y 5 sensores para copiado de terreno y slats de acero inoxidable. Todo esto usted lo podrá ver en vivo en Agroactiva 2019. Están todos invitados a partir del próximo miércoles en Armstrong, provincia de Santa Fe. Nos vamos a la última pausa, ya volvemos con estos temas. Excelente despliegue de maquinarias agrícolas en Rafael García. Pulverización, siembra y tractores en una jornada a puro campo. Yo creo que estaba un poco sorprendida porque primero arrancamos haciendo una siembra normal con 6 kilómetros y después sembró como siembra Manuel siempre a 11 kilómetros por hora. Él hace 100 hectáreas por día, o sea, realmente muy, muy satisfecho todo. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de PLA. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Seminario del IPCBA, Ganadería y Compromiso, Diagnóstico y Propuestas para el Desarrollo de la Cadena de la Carne en La Pampa. 4 de julio, La Campiña, Salón El Sauce, Ruta 5, Kilómetro 604, Santa Rosa, La Pampa. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011-5353-5090. Luis Ángel Lencioni, desde 1972, acompañando al hombre de campo, con trabajo, servicio y asesoramiento. Luis Ángel Lencioni, representante en Oliva y Zona de toda la línea Ascanelli. Soy campo, soy fuerte, soy parte, soy socio. Sociedad Rural de Jesús María. Hacete socio y accede a beneficios exclusivos. www.srjm.org.ar. Mi primera Ascanelli y renova tu Ascanelli. Dos planes únicos para invertir en fierros. Sin complicaciones financieras, sin burocracias, sin bancos ni interés. Con todo el respaldo de una empresa líder en la Argentina. Ascanelli, la fuerza de la innovación. Muy bien, queridos amigos, entrando en el cuarto y último segmento de Campo Directo para este día sábado 22 de junio, nos encontramos en el ingreso a la ciudad de Altagracia. Y ahora nos vamos aquí muy cerca de Altagracia, a la localidad de Rafael García, porque la firma Boco Maquinarias de Altagracia, junto con Luis Ángel Lencioni de Oliva, realizaron una demostración de maquinarias a campo. Único medio Campo Directo invitado a este evento, compartimos con ustedes este informe. Muchas gracias, Iván, por asistir. Yo estoy ubicado en la ciudad de Altagracia y trabajo y soy representante de Pauni con Luis Lencioni en toda esta zona. La jornada hace muchos años que se viene armando en su momento con mi padre, que ya hoy no está, y lo hemos hecho cada 2 o 3 años siempre para brindarle al productor un, un,
una demostración, mostrarle los productos, las nuevas tecnologías y lo que tenemos para ofrecerle, y hacemos unas pequeñas choripán y algo para los clientes. Gracias a Dios la gente me ha cumplido y viene, yo me siento orgulloso por eso. Todo esto se lo debo a 40 años de trayectoria en la zona de mi padre. Prácticamente es por eso y me enorgullece que la gente siga viniendo y me siga comprando y siga consultando o teniéndome en cuenta en cada operación. Bueno, yo tuve una relación muy muy linda con el papá de Leo. Ahí estuvimos en la época del cinturón verde vendiendo tractores chicos, trabajamos mucho, sufrimos mucho, ganamos y perdimos un montón. Y después Leo fue creciendo, siguió con su papá y hicimos esa relación linda que tenía con Alberto, lo hicimos con Leo y seguimos haciendo lo mismo. Él es un representante muy importante para mí en la zona de Altagracia. Bueno, un legado importante ha quedado, ¿no? Por supuesto, y le estoy muy agradecido por esta invitación porque realmente es un éxito, ha juntado a muchas personas, toda gente que se ve muy interesada, sí. Y bueno, eso es muy importante para nosotros y para nuestra relación. ¿Cuál es tu zona de influencia? Uno se mueve más o menos en lo que es Rafael García, Losada, Río Segundo, Despeñadero, Corralito, hasta Río Tercero y Altagracia es más o menos la zona que uno anda. Este tractor ya está vendido, está en uso. Le tengo que agradecer muchísimo a Manuel Lupiani, que es el dueño del tractor, que estuvo hoy presente con su tractor y él manejándolo. Es una máquina de 300 HP con un caudal hidráulico de 300 litros que tira suficientemente bien a su sembradora. Y bueno, realmente ha sido un éxito porque tenemos una máquina, un implemento con un costo muy bajo para una gran potencia. No es menor la sembradora que se probó hoy, ¿no? No, por supuesto, es un aparato infernal. ¿40 y cuántas líneas, Leo? Es 24 líneas 52 y 47 a 26, toda neumática. ¿Se necesita potencia? En tres módulos y se necesita una potencia buena de tractor, sí, señor. Yo creo que estaba un poco sorprendida porque primero arrancamos haciendo una siembra normal con 6 kilómetros y después sembró como siembra Manuel siempre a 11 kilómetros por hora. Él hace 100 hectáreas por día, o sea, realmente muy, muy satisfecho todo. Sí, adquirimos el tractor en noviembre, anda muy bien, un hermoso tractor, sembramos con él toda la cosecha gruesa, la sembramos con él, es una maravilla lo que anda en el tractor este. Hemos sido usuarios de Sanelo muchos años, después volvimos ahora a la marca. No fue fácil tomar la decisión, estuvimos viendo la calidad, los precios y todo, y bueno, en base a eso tomamos las decisiones. Sí, no, la potencia que tiene es impresionante, un tractorazo, lleva una máquina de 47 líneas sin ningún problema. Este estamos usando para la siembra nomás, pero sí se puede usar en la tolva, en lo que sea. A este puntualmente lo estamos usando para la siembra. Y hoy día trabajamos hasta 11 kilómetros por hora en la demostración. Y este tractor tiene doble bomba hidráulica, una para los comandos hidráulicos, otra para lo que es turbinas de la sembradora. Tiene un motor Command Rail, inyección electrónica, es muy lindo tractor. Está cerca la fábrica, cuando hay problemas vienen urgente, y aparte la gente de Lancioni, muy buen servicio postventa tiene. Excelente servicio postventa tiene Lancioni, muy buena gente, excelente servicio, la vez que lo hemos necesitado por algo han estado ahí nada más al día. Aparte no tengo este solo PAU, ni tenemos un consorcio caminero, tenemos más, así que estamos en contacto siempre con Lancioni y muy buen servicio postventa. Si tuviera que comprar otra unidad, vuelvo a comprar a Lancioni. La verdad que el día fue muy lindo, estoy muy contento, gracias a Dios. Seguramente Alberto, el papá de Leo, mi gran amigo, de algún lugar estará mirándonos. Gracias. Auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba. Formando personas de ciencia, conciencia y compromiso. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos.
Muy bien, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, hoy realizado desde el ingreso por Ruta 5 a la ciudad de Altagracia. Queremos recordarles el teléfono de nuestra producción, es el 0351-15511-8446. Nuestro portal de internet es www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube, para que ustedes se puedan suscribir, es Campo Directo TV. También les recordamos que esta semana que empezamos estaremos en Agroactiva, desde el comienzo hasta el final, en Armstrong, en la provincia de Santa Fe, con mucho trabajo para realizar y mostrarles luego a ustedes en nuestra pantalla de Campo Directo. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana y nos encontramos el próximo sábado a partir del mediodía a las 12, como siempre, aquí por la pantalla de Telefe Córdoba. Buen fin de semana.